Students, good evening everybody, good evening class, good evening students, welcome to the second class, welcome to the English second class. My name is Jessica, I am English teacher at the Sana School. Bienvenidos a cada uno de ustedes, queridos estudiantes, muy buenas noches, bienvenidos a su segunda sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica, encargada en el área de inglés, ¿sí? Para los que ya me conocen y para los que tal vez son nuevos, no recién están ingresando, reincorporándose, ¿no? Les doy la bienvenida a todos ustedes, ¿sí? Bienvenidos a esta nueva clase, esta nueva sesión de clases de inglés. Ahora, hay que recordar algunos puntos claves antes de iniciar con las clases, y uno de ellos es que hay que recordar que es muy importante que ustedes deban tener, pues, ¿no?, sus audios apagados. Hay que tener mucho cuidado con lo que emitimos cuando activamos nuestro audio, ¿sí? Entonces, bastante cuidado con ello. Hay que recordar que esta clase está 100% grabado para que tú puedas hacer, ¿no?, para las personas que no pueden ingresar a clases, ustedes mismos van a querer ver la clase nuevamente, repetitivamente. Entonces, para todo ello, hay que tener bastante cuidado con la emisión de nuestros audios. Ahora, también recordarles que es muy importante tu participación el día de hoy, ya que el día de hoy te estás llevando estos puntos extras en el área de inglés, ¿sí? Entonces, hay que participar, hay que estar atentos con esto, con sus participaciones. Si no puedes activar tu audio, puedes participar por el chat de la plataforma. ¿Sí? Entonces, dando estas indicaciones, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Para ello, vamos a hacer un review, un repaso de lo que hicimos la semana pasada. Entonces, les pregunto a todos aquellos que estuvieron conmigo, acompañándome en la primera sesión de clases de inglés. Les pregunto a ellos, ¿qué recuerdan de esa clase? ¿De qué tema estábamos tratando la semana pasada? ¿Sí? Les pregunto. Ahora sí pueden opinar, participar. ¿De qué recuerdan la semana pasada? ¿De qué tema estábamos tratando? A ver, ¿quién puede participar? De los verbos irregulares. Ya, Roberto. Verbos irregulares. Ok, thank you so much. ¿Alguien más aparte de Roberto? ¿Nombres personales? ¿Pronombres personales o nombres personales? Pronombres. Pronombres, ok. Ya, Jesús, gracias. Thank you so much. ¿Alguien más? El verbo to be. Silva. ¿Tu nombre y apellido son esos, Silva? Mi nombre es Silva Ríos. ¿Cuál es su nombre? No te entendí, no te escuché muy bien. Helen. Helen, Silva. Sí, sí, sí. Ok, Helen. Hay que recordar entrar con sus datos reales, ¿sí? Bien, thank you so much. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desee participar? Nadie más. Bien, entonces vamos a partir de acuerdo a lo que sus compañeros mencionan, de acuerdo a, ¿no?, a lo que indican cada uno de ellos. El día de hoy vamos a recordar de qué tema hablábamos, pero para ello les he traído un pequeño video. Entonces, quiero que presten bastante atención acerca de este video porque les voy a hacer preguntas, ¿sí?, acerca de ello. Así que, please pay attention in this video, students. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Como muchos de vosotros me lo habéis pedido, hoy voy a hablaros del past simple. El past simple se usa para acciones que han empezado y terminado en el pasado. En función de si el verbo es regular o irregular, seguiremos una forma u otra. Para formar el past simple con verbos regulares, usaremos el infinitivo y añadiremos la terminación ed. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer.
Para los verbos regulares, debemos conocer una serie de excepciones para no cometer errores. Para verbos que terminan en una E, solo añadiremos D. Por ejemplo, change, changed, o believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto Y o W, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped. Con verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I. Por ejemplo, study, studied, o try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura en frases afirmativas, usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, she wanted to play. Ella quería jugar. En frases negativas, usaremos la siguiente estructura. Sujeto, seguido de did, seguido de not, y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Tom did not study last weekend. Tom no estudió el pasado fin de semana. Si es el verbo to be, usaremos sujeto, seguido de to be en pasado, y seguido de not. Por ejemplo, she was not here. Ella no estuvo aquí. Para frases interrogativas usaremos did más sujeto más verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, did you buy an ice cream? ¿Compraste un helado? Y si es el verbo to be, usaremos to be en pasado más sujeto. Por ejemplo, was the milk in the fridge? ¿Estaba la leche en la nevera? Vamos a practicar el past simple. ¿Cómo dirías, Ana no estuvo conmigo? A. Ana did not eat with me. B. Ana was not with me. O C. Ana not was with me. Y la respuesta correcta es la B. Ana was not with me. ¿Cómo dirías, ayer hablamos mucho? A. Yesterday we talked a lot. B. Yesterday we did talk a lot. O C. Yesterday we are to talk a lot. Y la respuesta correcta es la A. Yesterday we talked a lot. Y por último, ¿cómo dirías? ¿Confiaste en él? A. Do you trust him? B. Did you trust him? O C, was you trust him? Y la respuesta correcta es la B, did you trust him? Y esto ha sido todo. Espero que os haya quedado claro el past simple. Cualquier duda que tengáis, escribidla en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Bien, students. Entonces, questions about this video. ¿Qué entendieron acerca del video, acerca de qué les hablaba el video que acabo de presentarles? De los verbos irregulares y de los regulares. Bien, verbo to... verbos irregulares, regulares. ¿Qué más? El verbo to be. Ya. Cristina, ¿algo que decir? De... pasado, el verbo pasado. Ya, verbos en pasado. Ajá. Verbos to be. Ya, verbo to be, Jesús Alberto. ¿Qué más? El sujeto y el verbo. Sujeto y verbo. ¿Qué más? ¿Algo más?
Solamente cuando la letra termina en E, nada más se añade la D. Ya, Roberto. ¿Alguien más que desea opinar? Esas serían todas las opiniones. Bien, entonces explico yo. Gracias a todos por participar. Thank you so much for participate, ¿sí? Bien, ahora yo. El video hablaba sobre el pasado simple, ¿sí? Past simple. ¿A qué nos referimos cuando hablamos en pasado simple, estudiantes? Es cuando hablamos en hechos y sucesos que ya pasaron, ya sucedieron. Por ejemplo, de acá a un minuto atrás, todo lo que ya hablamos es algo del pasado. Entonces, son sucesos, hechos que pasaron, no solo minutos, sino años, días, semanas, décadas, ¿no? Todo eso que hicimos quedó en el pasado. Entonces, tú para expresarte sobre esas acciones que ya fueron en el pasado, tienes que utilizar estos verbos que muchos ya me mencionaron, ¿no? Verbos irregulares o regulares, pero en pasado. ¿Cómo llevar estos verbos al pasado? Vamos a aprender el día de hoy. El past simple se usa en oraciones, ¿no? En las que la idea es el acto o el estado que ya se completó, que pudo haber finalizado hace 5 minutos o hace 5 siglos, ¿no? El tiempo de determinación no importa, lo único importante es que se habla de algo que ya no va a suceder porque ya sucedió, ya existe en este presente. Entonces, para ello vamos a ver acerca del contexto, acerca de este verbo, ¿no? En pasado, ¿sí? Entonces, para ello hay que recordar, ah, years ago, I eat in the restaurant. Yo el año pasado, yo comí en un restaurant, ¿no? In 1970, the Beatles sleep up, ¿no? En 1970, los Beatles, ¿no? Sleep up, con la canción Sleep Up. When you were a child, you like apples. Cuando tú eras niño, te gustaban las manzanas, tal vez ahora ya no, ¿no? Cosa del pasado. Ojo, estas oraciones en contexto pueden ir antes o después de una oración principal. Por ejemplo, I eat in the restaurant a years ago, ¿no? Puede ser tanto adelante como al final. Sigamos. También hay que recordar que los verbos irregulares que se conforman en el pasado, ¿no? Ahora es un momento de hablar sobre estos verbos que pueden ser más complicados. Los verbos irregulares, ¿por qué se dice que son complicados? Porque modifican tanto su raíz como su pronunciación, ¿no? ¿A qué me refiero con los verbos irregulares? Cuando tú, este verbo, ¿no? Tú conoces, por ejemplo, el verbo go, el verbo ir. Tú quieres hablar y decir yo fui en tiempo pasado. Entonces, para llevarlo al pasado, go es un verbo irregular. Cambia tanto su escritura como su pronunciación. En el presente se dice go, pero para el pasado se dice went, ¿no? Cambió radicalmente la escritura y su pronunciación para llevarlo al pasado. A diferencia de los verbos regulares. Los verbos regulares no hay mucha diferencia, simplemente basta con agregar de o ed para que la estructura cambie al pasado, ¿no? Entonces, existe un grupito de verbos que son irregulares que simplemente debes agregar de o ed y se llevaron todos al pasado, ¿sí? Son muy sencillos. Entonces, existen 380, 200 verbos irregulares en el inglés en el uso común, pero aún así existen muchos más, ¿no? Pero los más comunes son entre 180 a 200. Y hay una lista entre 50 en uso diario, ¿sí? De verbos. Por ejemplo, aquí les traigo la lista de verbos en su forma normal y en su pasado, inclusive en el participio, que es el futuro, ¿no? Algunos me preguntaron, ¿qué es el participio? El participio se refiere cuando tú quieres hablar acerca del futuro, ¿no? Acerca del futuro. Por ejemplo, aquí quiero que vean el verbo be, ¿no? Ser o estar. Muchos por ahí me hablaron sobre ser el verbo to be. El verbo to be en presente simple es be, pero si lo llevas al pasado es was o were. Cambió tanto escritura como pronunciación. Fíjate lo que decía del verbo go, que está aquí abajito, mira. Aquí, ¿no? Su pasado, su presente es go y su pasado es went, ¿no? Cambia radicalmente
tanto la escritura como su pronunciación. Entonces, es muy importante que tú aprendas esta serie de verbos, tanto en su presente como en su pasado, para que tú te puedas ayudar a resolver los ejercicios que luego te vienen más adelante, ¿sí? Entonces, tienes verbos aquí que te pueden ayudar a resolver tu práctica o ejercicio si es que encuentras verbos en pasado, ¿sí? Bien, ahora hablemos sobre was y were, ¿sí? En el pasado simple, ¿no? En el pasado simple es fácil utilizar el pasado con el verbo to be, ¿sí? Por ejemplo, I was home, yo estuve en casa. O, where were you last night? O, ¿dónde estuviste la noche pasada? Es muy sencillo. Para decir estas oraciones necesitas utilizar el pasado del verbo to be. Sí, el pasado del verbo to be es was y were. ¿Con quiénes vas a utilizar was y con quiénes vas a utilizar were? Was se utiliza con los pronombres en singular y were vas a utilizar con los pronombres que son plurales, ¿sí? Por ejemplo, I was home, yo estaba en casa. Where were you last night? ¿Dónde estabas anoche? ¿No? Ahora, las reglas son las siguientes. Para I, he, she y it vas a utilizar was y para you, we y they vas a utilizar were. Aquí te está dando la regla. ¿Con quiénes utilizar was, con qué pronombres y con qué pronombres utilizar were? ¿Sí? Entonces, ahí está. Cópialo, píntalo, subráyalo, esto lo tienes en tu libro también. Entonces, es muy importante aprender con quién utilizar was y con quién were, ¿sí? Bien, entonces, dándote estas indicaciones, sigamos con más ejemplos, ¿sí? Más ejemplos about this was or were. Por ejemplo, decimos, ella era estudiante. Decimos, she was a student, ¿no? Ella era estudiante. ¿Cómo decimos ellos en plural? Ellos eran doctores. They were doctors, ¿no? They were doctors. Ahora, para hacer preguntas con el verbo to be en pasado, ¿sí? Para hacer estas preguntas, solo debes poner el was y el were al inicio de tu oración y lo convertiste en pregunta. Por ejemplo, was she a student? Ella era estudiante. Were they a doctors? Ellos eran doctores, ¿no? Tiempo pasado, en pregunta. Ahora, te dice, si usar la forma negativa del verbo to be en pasado simple, ¿cómo decir que tú no estabas? Simplemente al was y al were, vas a agregarle este adverbio not. Basta con agregar esta palabrita not para convertir en negativo tu oración. Entonces, las oraciones negativas hay que añadirlas el verbo not y ponerlo después de la palabra was y were, ¿no? Aquí te está diciendo, después de ellos vas a poner not. Recuerda que la mayoría de veces que usas las contradicciones de forma abreviada, o sea, si quieres escribir la abreviatura de was not y were not, simplemente son estas. Si no quieres decir was not, dices wasn't, ¿no? Esa es su forma abreviada o su forma corta. Lo mismo con were not, es weren't, ¿sí? Ahora, ejemplos. He wasn't the cinema with us. Él no estaba en el cine con nosotros. O we weren't at home on Sunday. Nosotros no estábamos en casa el domingo, ¿no? O I wasn't hungry. No tenía hambre, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las oraciones en negativo simple con el uso de was y were del verbo to be en tiempo pasado, ¿sí? Tiempo pasado. Bien, entonces, antes de entrar con los ejercicios, les pregunto a ustedes, ¿tienen alguna duda, alguna consulta acerca del pasado simple, de los verbos, en específico el verbo to be, o todo les quedó claro? ¿Todo les quedó claro? Sí, profesora, quedó claro. Bien, perfecto. Entonces, si ustedes no tienen preguntas para mí, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿no? ¿Con qué pronombres personales se utiliza was y qué pronombres personales voy a utilizar were? A ver, les pregunto a ella.
What es cuando se refiere a uno nomás, Miss? Singular, se podría decir. ¿Qué pronombres son singulares? A ver. Was va con she. Y ya. They va con were. Ya, pero recuerda que esos nomás no son los pronombres, son como 6 pronombres, ¿no? Un grupito es con was, otro grupito con were. Ahorita solo me has mencionado 2, she con was y they con were, que está muy bien. Pero el resto, ¿con quiénes más irán acompañados? Los demás. Con he, was, y también con... Con yo, con he. No me mezclen los pronombres, ¿sí? No me mezclen. Hay que separar. Recuerden que was es para was. Singular, was para singular, y were para plural. Ahora, separa los pronombres. Un grupo de pronombres es singular y el otro grupo es plural. ¿Quiénes son singulares? I, he, she y it. Ellos se escriben con was. Mientras que you, they y we vas a utilizarlo con were. ¿Sí? Por eso les dije anoten, tomen nota de con quién se utiliza was, con quién were. Porque la mente es frágil, luego se olvidan rápido y luego en los ejercicios tienden a tener, pues, mistakes, ¿no? Que son los errores. Entonces, para evitar ello, siempre hay que hacer un repaso de cada uno de ellos. Bien. Entonces, ahora sí pasemos a su primera actividad, ¿sí? La primera actividad les dice, tu primer examen bimestral te dice, write the verbs in the break in the past simple tense, ¿sí? Escribe los verbos que están en paréntesis. Escribe su pasado simple, ¿no? Entonces, ¿qué te está pidiendo? Este verbo que tienes aquí en paréntesis, busques el pasado y lo escribas aquí. Escribe el pasado de go, escribe el pasado de meet, el pasado de break, el pasado de have, el pasado de read. Entonces, les voy a dar 2 minutos para que ustedes puedan analizar sus respuestas y me puedan dar los pasados de estos verbos que acabo de señalar, ¿sí? Tienes que buscar el pasado. Ahora, muchos me dirán, Miss, no tengo internet, no tengo diccionario. En tu libro está esta tablita que acabo de mostrarles yo también. Entonces, en la tabla vas a encontrar estos pasados. Entonces, está realmente sencillo, porque si tú eres hábil, en esta tabla están esos verbos. Simplemente ubicas, buscas su pasado y lo vas a encontrar, ¿sí? Entonces, te doy 2 minutos para analizar y me puedas dar tu respuesta. Sí, 2 minutos. Para todos, 2 minutos. Tenemos tiempo, hay tiempo, no se aceleren, busquen bien, busquen bonito, para poder dar con la respuesta correcta de cada una de estas oraciones, ¿sí? Tenemos tiempo, student. Don't forget, no se olviden.
¿Le puedo decir el primero? Jesús, vamos a esperar un ratito que tus compañeros también analicen, por eso se da estos 2 minutos. Pasados los 2 minutos, puedes ayudarme en todos, inclusive si es que tus compañeros aún no lo tienen, ¿sí? Bien, ahora sí, empecemos con las respuestas. Muchos ya, ¿no? Inclusive ya me escriben por chat, otros quieren opinar, ¿no? Entonces, Jesús, te escucho ahora sí. ¿Cuál es tu respuesta del primer ejercicio? El pasado de go. When. Ya, went. Marisol y Iris Pérez también me indican lo mismo, ¿no? Ahora, ¿cuál será el pasado del siguiente verbo? ¿Ya lo tienen? Me. Sí. Met. Sí. Será met, nada más, con una E. Met. Digamos, the next. El pasado de break. Broke. Ya. Brought. El pasado de have. Had. Muy bien, had. El pasado de read. React. Read, ¿sí? En este caso, read, su pasado, se considera un verbo irregular, pese a que se escribe igual tanto en el pasado como en el presente, inclusive en el futuro, pero lo que cambia es la pronunciación. Mientras que en presente se dice read, en pasado se dice read, ¿sí? Con una sola E, read. Esa es la diferencia, nada más. Bien, entonces, como hemos podido notar muchos de ustedes, ¿no? Acertaron el uso de la palabra, ¿no? En pasado simple. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es muy sencillo. Estos verbos son irregulares, entonces muchos de ellos tienden a cambiar. Entonces, para aprender su pasado, simplemente tú debes repasar ese cuadradito que les he mostrado. Entonces, ese cuadro de verbos irregulares ustedes deben aprendérselo, repasar, si en caso quieres aprender, pues, no, un poco de inglés. Esa es la sugerencia. Bien, la oración dice, my friends went to the cinema yesterday evening, ¿no? Mis amigos fueron al cine ayer en la noche. Excelente, pasado. I met my best friend Luca in 2003. Yo conocí a mi mejor amigo Luca en el 2003. Somebody brought this window last night. Algunas personas rompieron la ventana la noche pasada, ¿sí? La cuarta oración dice, Mary had a baby in April, ¿no? Te dice, Mary tuvo un bebé en abril, ¿sí? Por último dice, my brother read 2 books last week. Mi hermano leyó 2 libros la semana pasada, tiempo pasado, ¿sí? Entonces, eso básicamente tenías que haber hecho en tu primer ejercicio, ¿sí?
Eso tenías que haber resuelto. Entonces, te doy un minuto para que tú puedas copiar, tomar la captura, ¿no? Y pasar a la siguiente actividad que tienes en tu libro o ejercicio de inglés, ¿sí? Un minuto máximo para pasar al siguiente. Para que te lo comes porque así no entendí nada. Señorita, ¿qué libro mandaba a comprar? Porque yo no tengo el libro. En algunas cosas lo resuelvo. Señorita, ¿qué libro mandaba a comprar? Voy a desperdiciar un centavo hasta que esto se quede libre. Bien, pasemos a la siguiente actividad, ¿sí? De igual manera, les voy a dar solo 2 minutos máximo para que busquen el pasado de lost, el pasado de see, el pasado de break, el pasado de forget, el pasado de think, el pasado de steal y el pasado de write, ¿sí? Para llevar estas oraciones a su forma pasada en pasado simple, pues no, recuerden que son verbos irregulares. Al llevarlos al pasado, cambia su escritura y su pronunciación. Vamos, busquemos el pasado de cada uno de estos verbos.
Bien, students. Entonces, empecemos con la palabra lost. ¿Cuál será el pasado de lost? Bien, Zaida nos dice lost. Excelente. Lost. Bien. Bueno, por chat también es muy importante su participación. Si en caso ustedes no pueden activar sus audios, ¿sí? Entonces, lo pueden hacer como Zaida. Lot is up. Adelino, buenas noches. Lot is up. Ya, es so, ¿sí? So. Ya, le notes. Broke. 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 Lots. Por hoop. A ver, lentos, ¿sí? Ya. Tenemos forget. ¿Su pasado será? Forgot. Forgot. Bueno, muy bien, por chat también ya me están dando alternativas. El pasado de think, ¿cuál será? Thought. El pasado de think, thought. ¿Cuál será el pasado de steal? Stole. El pasado de write. Wrote, ¿sí? Bien, perfect. Thank you so much. Miren, en los últimos minutos ahí aparecieron varios participantes. Muy bien, excelente, very good. Recuerden que participar el día de hoy te ganas estos puntos extras, ¿no? En el área de inglés. Así que el día de hoy cuenta, es muy importante que tú participes. Así sea, así te equivoques o no, tu participación cuenta porque estás interactuando conmigo, ¿sí? Entonces, para Úrsula, Zaida, Judith, ¿no? Que están escribiendo, Marisol, recuerden que sí los estoy leyendo y sus puntos extras también se están ganando, así que no se preocupen. Sí, bueno. Entonces, aquí ya tenemos el uso del pasado de estos verbos en pasado, ¿sí? Hay que recordar que estamos hablando de verbos irregulares, ¿sí? Entonces, la oración dice así. I lost my mobile phone 2 days ago, ¿no? Yo perdí mi teléfono móvil hace 2 días atrás, ¿no? Esta es la expresión para los que, por ejemplo, han perdido un teléfono, ¿no? Dices, I lost, yo lo perdí. Ya puede ser hace una semana, hace 2 días, hace un día atrás, ¿no? I saw a lion in the zoo yesterday, ¿no? Yo vi un león en el zoológico ayer. I brought this car to Dwight's a call, ¿no? John golpeó su carro hace 2 días atrás. I forgot the meeting last Friday. Yo olvidé que tenía una reunión el viernes pasado, ¿sí? I thought he was at home. Yo pensé que él estaba en casa. The thief stole my wallet last night, ¿no? El ratero robó mi billetera o mi monedero la noche pasada. Agatha Christie wrote great books about murders, ¿no? Agatha escribió, ¿no? Un libro acerca de los Nanders, ¿sí? Entonces, esto es prácticamente lo que tenías que haber hecho en tu ejercicio sobre verbos en pasado simple, ¿sí? Pasado simple. Entonces, este es el uso adecuado para ello, ¿sí, students? Bien, entonces, pueden tomar la captura o copiarlo. Recuerden que de todas maneras todo está siendo grabado, así que lo van a poder ver la siguiente semana si en caso no han tomado nota, ¿sí?
vamos a pasar a la siguiente actividad, ¿sí? Pasamos a la siguiente actividad. La siguiente actividad es el uso que ya habíamos aprendido, ¿sí? El uso de was y were. ¿Qué te pide en tu segundo ejercicio? Te dice, write was or were in the space provided, ¿no? Te dice, escribe was o were de acuerdo a lo que ya te habíamos explicado, ¿no? En estos espacios, en negrita, debes poner was o were. Entonces, te voy a dar un minuto, dos minutos, para que recuerdes con quién te dije que utilizas was y con quién vas a utilizar were. Entonces, tienes un minuto a dos minutos máximos para recordar el uso de was y el uso de were, ¿sí? ¿Con qué pronombres personales se utiliza cada uno de ellos? ¿Sí? Analicemos este último ejercicio. Bien, empecemos ya con los ejercicios. Hay muchos que desean opinar. En este caso tenemos en fila a Jesús Alberto. Entonces, Jesús, te escuchamos. ¿Qué utiliza para la primera oración? ¿Was o were? La primera oración se utiliza was. Ya, a ver, one moment, please. Ya. Segunda oración, ¿qué utilizamos? Were. Ya, where.
Tercera oración. Where. Cuarta oración. Where otra vez. Ya, yeah, where. Quinta. En la quinta es was. Was. Sexta. En ese es were. Where. Sí, were. A ver, vamos a leer tus alternativas, ¿sí? Alberto, Jesús Alberto, thank you so much. Marisol y todos los que están escribiendo por WhatsApp, también los estoy leyendo. Don't forget, ¿sí? Don't forget. Bien, sigamos. I was at school yesterday. Yo estaba, ¿no?, en el colegio ayer. Excelente. Gary and Sue were at school, ¿no? Gary y Sue estaban en el colegio. ¿Por qué va were? Plural. Te habla de dos personas, ellos, ¿no? Tanto de Gary, de Sue. Es por eso que aquí el uso correcto está bien. They were at the dance last Friday, ¿no? Ellos estuvieron bailando el viernes pasado. Perfecto. We were at the seaside last summer, ¿no? Ellos estuvieron en la puesta de sol en el verano. Sí, excelente. Very good. Nosotros, plural. I was at the meeting last Tuesday. Yo estuve en una reunión el martes pasado. ¿No? You were on the basketball team in high school. Yo estaba en el grupo de básquet cuando estaba, pues, en el colegio. Very good. Lo hiciste muy bien, Jesús Alberto. Entonces, hay que recordar que was se utiliza para oraciones en singular y were para oraciones en plural, ¿sí? Bien, pasemos a la segunda parte del ejercicio para poder concluir con la clase. Bien, la segunda parte, de igual manera, debes llenar con el uso de was y were, ¿sí? Was y were. Tienes un minuto a dos minutos máximo para analizar. Recuerda que el tiempo ahora sí está, ¿no? Nos gana, entonces analicemos las respuestas correctas, ¿sí? Recuerda utilizar was o were. Bien, vamos. Jesús Alberto, si estás listo, ya puedes ayudarme o tal vez alguno de sus otros compañeros que quiera apoyarme a resolver el número 7. ¿Qué pongo? ¿Was o were? El primero creo que es were. Ya, were. El 8. Es was.
Was, 9. El 9 sería was. Ya, was. 10. Si no me equivoco, es was de nuevo. Ya. Was. 11. Where. Por último, 12. Was. Ya. Ya, vamos a ver tus oraciones, ¿sí? Bien. Thank you so much, Jesús. Vamos a, para los que también están escribiendo Marisol, Úrsula, también los estoy leyendo, así que no se preocupen. Estoy revisando también sus oraciones, ¿sí? Bien, la primera oración dice, that your mother in your car, tienes este your, ¿no? Es por eso que utilizas where. Where that your mother in your car, estuvo tu mamá en el carro, ¿sí? Esa es la oración. La octava dice, he was a great tree climber 10 years ago. Él estaba, ¿no? En un clima, o sea, estaba en lo alto cuando él tenía 3 años de edad, se subió a un árbol, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Was you kind, helpful, your friend, ¿no? Este you va acompañado con were, no con was, ¿sí? Entonces aquí tenemos la primera corrección. Aquí es were, no was. Were, ¿sí? Sigamos. She was a beautiful girl. Ella fue una chica bonita, ¿no? Sigamos. Yes, they were very good at English. Sí, ellos son muy buenos en el inglés. Perfecto. Y por último te dice the dog in the living room. El perro está en la sala, o los perros estaban en la sala, ¿no? Excelente. Sí, in the living room. Bien. Entonces, esto básicamente era lo que te pedía resolver tu libro digital, ¿sí? El uso de was y were y los verbos tanto en presente como en pasado, ¿sí? Entonces, conmigo ha sido todo por hoy. Espero que hayan tenido, pues, no un buen Happy Father's Day, un buen Feliz Día del Padre. Los felicito, bueno, para los que son y para los que tienen a sus papis al lado también, los saludo con uno de ustedes y que, bueno, tengan un buen inicio de semana. Conmigo será una nueva oportunidad en un nuevo bimestre. Recuerden que es muy importante, ustedes que están tercero, están próximos, ¿no?, a terminar también ya otro bimestre, otro grado. Entonces, los tiempos pasan muy rápidos. Entonces, ya los estará viendo en un siguiente bimestre, ¿sí? Conmigo ha sido todo por hoy. Bye, bye. See you the next bimestre, students. Hasta la próxima. Hasta la próxima, profe. Gracias. Cuídate. Bye, bye.